Hola, soy Lorena Nebral, vengo de Madrid, llevo aquí unos 6 meses y no sé cuándo me voy a volver a España. Bueno, ahora estamos en el colegio Mother Kevin, que es un cole de niños normales, ¿vale? Pero de integración también. Al lado de estos edificios está el convento y bueno, viví ahí durante 5 meses y ahora ya he volado del nido y me he ido a una casa pequeñita para mí, para tener mi espacio. Yo en España trabajaba en un centro de atención temprana con niños entre 0 y 6 años, discapacitados o con riesgo de tener algún tipo de discapacidad. Entonces pues ya estuve en Malawi trabajando con discapacitados con África Directo, me gustó mucho la experiencia. Entonces, pues, quise probar otra vez, dejando el trabajo y viviendo aquí. ¿Y qué te dice tu familia? Pues mi familia me dice que estoy loca, por supuesto, que yo también creo que estoy un poco loca. Pero bueno, pero en el fondo yo creo que les gusta que esté aquí, la verdad. Mi madre me echa mucho de menos. ¿Ama? Volveré, no sé cuándo, pero volveré. Y ahora voy a presentar a mi familia africana. Mamá, no te enfades, papá tampoco, abuelo tampoco. Sister Rose. Que es como mi hermana pequeña. It's very nice. Tanzania. This is Sister Agatha. Es la encargada de la agricultura y todo eso. Y ella es Sister Caroline, que también es de Kenia, como Sister Esta. Y ahora vamos a conocer a los niños un poco, a los niños del cole de aquí de Mother Kevin, de primaria. Nuevo para mí era vivir con monjas, porque nunca había tenido un contacto directo con monjas y ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy buena, y he aprendido muchísimo de cómo viven, de los sacrificios que hacen, de lo que curran y de lo divertidas que son. Y luego, pues bueno, también he aprendido muchas cosas de mí, que no hay que ser mente tan cerrada de monjas, pues qué rollo, qué tal, que seguro que son las infelices, no sé qué. Al contrario, me parece que son súper felices, que nos pueden enseñar muchas cosas, están siempre de buen rollo, pero no porque yo esté delante, sino cuando estaba en la cama, las escuchaba reírse a las 6 de la mañana, que ya es difícil reírte a esas horas. De pensar que iban a ser personas bastante cerradas, pues no, efectivamente son personas muy abiertas. Esto es el Mama Kevin a Hope Center. En esa parte viven 20 niños discapacitados, mentales y físicos. Y luego estamos construyendo otro edificio, África Directo, para mejorar un poco sus condiciones. Porque normalmente ese edificio no está muy adaptado, entonces los niños se tienen que arrastrar para llegar a las habitaciones. Y para llegar al baño tienen que ir allá abajo, que no cabe la silla de ruedas. Entonces se arrastra por la letrina. Imaginaos las infecciones que puede haber para poder hacer sus necesidades. Esta niña es una hemiplegia, y es bastante grande, y la madre estaba cargando con ella todo el rato. Entonces, bueno, pues es una de las privilegiadas que se ha llevado una silla de ruedas, porque no hay recursos para todos, para poner sillas de ruedas. Entonces intentamos coger a los que son más grandes para que las madres no carguen con ellas a todas partes y para que también la niña tenga autonomía. Y luego también a los que están muy, muy deformados. Entonces a los muy deformados hay que poner una silla especial, porque los muy deformados siguen estando en las posturas patológicas, entonces se deforman más. Esa deformidad conlleva problemas respiratorios, problemas de aspiraciones y pues muchas veces la muerte. Pues esto es donde están los médicos españoles tratando a los niños de las comunidades que han venido para que les traten. Esta es Ana, es ciega y encima también es retrasada mental. Aquí hay muchísima ceguera, muchísimos sordos por los problemas alimenticios, que no toman vitamina A, o luego también hay muchísimo retraso mental. Entonces tampoco pueden hacer nada con el retraso mental, pero sí con las consecuencias que trae ese retraso mental, pues a lo mejor infecciones, problemas en los ojos de alergia, y eso es lo que pueden hacer los doctores. Ahora os voy a presentar a los chicos del centro que viven aquí.
están quitando estas cosas del maíz, ¿vale? Para luego secarlo y luego lo tienen que desgranar. Aquí los niños trabajan mucho. O sea, se levantan a las 5 de la mañana y luego por las tardes las actividades extraescolares es deshojar el maíz o llevar a las cabras a pasear o esas cosas. Yo digo, aunque esté mal dicho, que de pequeños les meten mucha caña y de mayores están cansados. ¡Good evening! ¡No te paques! Spanish Television. Hay muchos discapacitados mentales y luego alguno físico, como Naomi, que está perfectamente de cabeza. Steve, que tiene una malformación congénita, nació sin piernas y nació sin brazo. Y bueno, son muy simpáticos. Ahora con los médicos nos vamos a ir a visitar a algunas familias y vamos a visitar a dos pacientes que tengo algunas dudas de lo que tienen, para que ellos nos ayuden. Bueno, vamos a visitar a un niño que tenía fiebre, entonces vinimos a verle y bueno, pues le estaban dando antibiótico, le habían dado ya oxígeno, entonces pensé en los médicos que venían y dije, pues estupendo, a ver si pueden hacer algo, a ver si nos dicen más o menos qué es lo que le pasa. Yo creo que lo que le puede pasar es que come de una forma muy poco terapéutica, aspira la comida que va a los pulmones en vez de ir al estómago. Entonces, pues esa comida se va acumulando ahí hasta que se infecta. ¡Aló, aló, 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 aló! How are you? How are you? How are you? Bombón. Mama. Hey. Apa. Like this. Not like this. He cannot breathe. Ok. ¿Qué estás diciendo? Que intentara poner esto un poquito alto, porque cuando esté un poquito más o menos 30 grados de inclinación, pues podrá respirar un poquito mejor porque coloca la cabeza dejando las vías aéreas un poquito altas, que ahora ya el médico le va a decir un poco más cosas. ¿Y cómo puedes ver que está respirando aceptablemente porque en él? Porque entra el aire. Por el fonendo. Por el fonendo. Ahora lo que sí que habría que hacer es enseñarles a comer bien. La madre se tira como para darle de comer más o menos unas 2 horas. La cuchara es muy grande y ves, en vez de mantener la cabeza recta, le pone la cabeza para abajo para que se lo trague. Debería dejarle un poquito más la cuchara en la lengua para que el niño pudiera mover un poco más los labios, ¿vale? Tenemos que intentar que abra la boca él, ¿vale? Al principio les va a costar mucho más a las madres, pero poco a poco cada vez menos. Lo que pasa es que esta madre que lleva 18 años haciendo lo mismo, le va a costar mucho. E incluso no creo que cambie de hacerlo. O sea, hay niños ahora mismo que a lo mejor no tienen ni siquiera control cefálico y podrían llegar incluso a tener, pues, ir al cole de una forma, pues, o con la silla de ruedas, o niños que no pueden andar, podrían llegar a andar perfectamente. Pero el problema es que vienen muy tarde, muy tarde. ¿Y las madres por qué las esconden de alguna forma? Pues porque hay mucha creencia de que es porque, pues, que alguien les ha maldecido, la comunidad les repudia por haber tenido un niño con discapacidad. Casos diversos. Claro. Mama. Bye bye. Ok. Bueno, el coche lo hemos aparcado ahí y ahora tenemos que subir a lo alto de esa montaña para ir a ver a Godi, que es un niño que no sé muy bien lo que tiene, y entonces aquí los médicos me van a ayudar. Y tenemos que ir andando más o menos como 20 minutos. ¡Marajaba! Bueno, pues este es Godi. Es un niño que ha ido como de mal en peor. Cada vez tenía fuerza, le cuesta mucho respirar, y por eso le cuesta mucho hablar. Está aquí todo el día. No va ni al cole, ni nada. Hello. ¿Es Uri? Pero este niño andaba bien y dejó de andar. Sí. Bueno, vamos a intentar vamos a ver cómo anda un poquito, porque pues... Vale, porque no sabemos muy bien qué es lo que tiene. O sea, parecía una distrofia, parecía un Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular, que suelen ser niños que nacen bien, tienen un desarrollo normal y luego a partir de los 8 años pues tienen pérdida de fuerza y ahora en España duran hasta los 20 años más o menos y luego mueren. Pero parece que la forma de levantarse y la forma de andar pues no es muy típica de estas enfermedades. ¡Tembea! ¡Tembea, Sana! Viene para comer aquí, eso sí, pero tendría que andar todos los días paseos cortitos pero frecuentes, o sea, más o menos a la hora dar un paseíto corto, porque si está todo el rato en la misma postura crea más deformidades. Inguine, para saber un poco cómo conocer a las familias y también con el choque cultural, pues bueno, hay que ser psicólogo, fisioterapeuta, hay que ser logopeda, hay que ser de todo.
Entonces, pues bueno, hay veces que te equivocas y que piensas que la familia efectivamente no colabora nada y luego es únicamente el choque cultural, la diferencia de lenguaje, porque además son muy poco expresivos. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor una madre en España sería como, vamos, tal, vamos a hacer no sé qué. Y aquí, simplemente como ver la cabeza, pues ya le están diciendo al niño que se mueva, ¿no? Y a lo mejor para ti eso es como que la madre no está poniendo de su parte, y a lo mejor sí. Pero sí, mucha psicología. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias y caribou same, porque dentro de unos años esto espero que mejore la calidad de vida de muchos discapacitados. Muchas gracias y hasta luego. Caribou, adiós.